Bananeros y bananeras, me han citado en esta localización. Es que, tío, ¿dónde estarás tú, Rich? ¿Cómo que dónde estás tú, Rich? Vamos, fuera mismo tú. Joder, perdón. Qué broma, Juanico, mi niño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo va? Bien, vamos a hacer una entrevista. ¿Una entrevista guapa, o no? Guapa. Tomamos una birrita. Venga. Y la hacemos. Venga, vamos. ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos en una ocasión muy, pero que muy especial. Estoy aquí en el pueblo de Midas. Mora Zarzal. Lo he dicho bien, es difícil, ¿eh? Mora Zarzal. La primera vez que vengo y la verdad que es preciosa la sierra. Hace mucho, pero que mucho frío. Tú ya estarás acostumbrado. Yo ya estoy acostumbrado, eres tú que serás más friolero. Además, yo tengo aquí reservas. Tengo que decir que gracias por la sudadera. Sé que todavía no está a la venta, saldrá dentro de poco. Sí, y gracias por la primicia, por la exclusividad de esta prenda. Nada, hombre. Te queda muy bien, tronco, Juanico. Grasote. Corporation. ¿Tiene un significado? ¿De dónde viene? Todo lo bueno siempre suelta grasilla, como el jamón de bellota, el aceite de oliva virgen extra. Esa es la marca, un sello de que es calidad máxima. Luego, además, también quiero decir que la marca esta... todavía no sé qué porcentaje, pero a lo mejor 40% así va a ir destinado a una ONG contra el suicidio. Hostia. Por el problema que ahora hay en España y en todo el mundo, por la salud mental y eso, que no sé si ya ha superado... El otro día hubo más muertes de suicidio que no sé si era de accidentes de tráfico, creo. Es un problema que todavía la sociedad no ha entendido bien y por eso quiero darle nombre a ese problema, porque es muy grave en este país y me gustaría colaborar. Midas, sé que esta pregunta te la han hecho muchísimas veces. ¿Dónde estás tú, Rich? ¿Cómo llevas el tema? Pues lo seguimos buscando todavía. Todos los bananeros y bananeras seguro que lo siguen buscando y yo la verdad es que también. Estoy a ver si hago algún tipo de colaboración con él, porque gracias al tema de Sturridge ha salido a la luz y un montón de gente que no sabía ni quién era, ahora sabe quién es Daniel Sturridge y seguiremos a la búsqueda de él. Yo tengo que decir que tu movida se memetizó por ese clip en concreto de Sturridge. ¿Cómo llevas el hecho de que lleves años haciendo rap y se haya viralizado por ese meme? A ver, la verdad es que rap llevo haciendo un montón, pero lo que es así como más para que la gente me conozca, llevaré desde que subí Intimísime, no sé si habrá pasado un año y medio o así. Y la verdad es que, a ver, yo sabía que lo hacía bien y eso, pero ahora la verdad es que con el tema de Sturridge ha pegado un zapatazo que flipas y la verdad es que muy contento. La verdad es que gracias a Daniel Sturridge ahora me he hecho mucho más conocido y mucha más gente conoce mi música y eso pues... Me alegra un montón que la gente, que cada vez más gente entienda mis letras y me escuche, como supongo que le pasará a cualquier otro músico. Pero yo me refiero en concreto por el hecho de que hayan salido memes. Memes. Si hacen un meme de ti, eso es que ya estás en el top. Eso, la verdad es que me he hecho un montón de risas con mis colegas. Cuando te empiezan a hacer memes, ya es que es la hostia. La verdad es que me mola mucho que me hagan memes. Yo creo que son los pilares de la sociedad en el tema de internet y musical, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Que son necesarios el hecho de...? Sí, son necesarios los memes. La verdad es que... No, ¿hace cuánto habrán salido los memes? En plan, años. Desde el primer vídeo. Yo me echo unas risas con los memes que flipas. Me encantan, tío. Me echo unas putas risas con mis colegas que flipas. Y cuando... Me acuerdo que me hicieron uno antes de Sturridge, que fue uno de los primeros que subió uno a Twitter, creo, que ponía... San Midas Lentín o algo así, por lo de San Valentín. Y salía yo ahí en Pichichi, creo que era, y la verdad es que me echó unas risas que flipas, tío. Y luego me dijo un colega justo, cuando te empiecen a hacer memes va a ser cuando de verdad vas a pegar el petardazo. Y eso es muy bueno, tío, porque eso es más público. La verdad es que yo me parto la polla, tío. He tenido una semana con los Sturridge, con mis colegas, que nos hemos despollado vivos, tío. Claro, porque el artista... No sé cuál es tu función, en plan, tu forma de una manera de procesar una canción, de la manera de hacerlo, pero yo creo que un artista
tiene un producto muy profesional y como que hay veces que no le llega a gustar el hecho de que me meticen un poco su movida. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay que ser profesional y se puede contabilizar? O sea, se puede compaginar, aunque tú hagas una cosa profesional, siempre te van a hacer memes. Y seguro que a futbolistas y eso, cuando les pasas un meme, yo creo que se parten la polla. Yo creo que les gusta. Habrá algunos que no les guste, porque a lo mejor sí que a lo mejor algunos les hacen memes por un tema en concreto que sí que les jode y a lo mejor no les gusta, pero yo creo que a la mayoría sí que les gusta que hagan memes de ellos. A mí me encanta. A mí también. Midas, quiero hacer esta entrevista y conocerte un poco más a fondo fuera de la persona que hay en redes, porque creo que no se conoce mucho lo que hay, tu forma más personal. Me gustaría que explicaras un poco cómo ha sido tu infancia y etapa de adolescencia, que creo que han sido dos etapas de tu vida que te han marcado mucho como a cualquier otra persona. Sí, pues mi infancia, la verdad es que la tengo muy buenos recuerdos de ella. Y la adolescencia también. Sí que es verdad que he sido yo muy travieso siempre. Siempre he ido al otro lado a la que... Si unos iban para aquí, yo iba para otro lado. Y mis profesores estaban hasta los cojones de mí siempre, pero no era malo, pero sí que era muy travieso. La liaba súper pardas en el instituto y en el colegio ahí que estudié con curas además. Y pues eso, estaban hasta los cojones de mí los curas. Y siempre hacía muchas gamberradas, fuera de la escuela igual. Luego ya me asenté más la cabeza, ¿no? Pero tuve una época de adolescente que la liaba muy pardas, ¿sabes? Pero tengo muy buenos recuerdos de la infancia y de la adolescencia un montón. Y he aprendido mucho de... Siempre he estado por ahí yo, o sea... Mis padres cuando me castigaban era sin salir a la calle y yo me volvía loco. Y cuando tenía que estudiar, por ejemplo, me decían, en cuanto te lo aprendas, sales a la calle. Hacía tun, 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 tun. Me lo estudiaba rápido y para la calle a liar la parda con mis colegas. Me di cuenta ayer, ahora que dices eso de que se te da bien todo, en plan estudiar, me refiero a que lo coges todo muy rápido y sabes cómo exprimirlo. Me di cuenta ayer que estábamos en casa de un amigo tuyo, me di cuenta de que te ponías en el Call of Duty. Eras bueno en el Call of Duty. Te ponías en el póker, eras bueno en el póker. Te ponías en el FIFA, eras bueno en el FIFA. O sea, mi pregunta es, no sé si eres superdotado, pero tienes como una facilidad de aprender las cosas muy rápido, ¿no? Al menos sí, la verdad es que siempre se me ha dado bien todo. O sea, a lo mejor no me he especializado en una cosa, pero siempre yo, como soy muy polifacético también, yo siempre me ando por los árboles, tío, por así decirlo. Empiezo mil cosas a la vez. A lo mejor no acabo solo dos, pero también he hecho muchos deportes, no sé, se me da bien las cosas. A lo mejor hay otras cosas que se me dan mal. Por ejemplo, bailar así, que estudié interpretación, había una clase de baile de coordinación y tal, la verdad es que se me daba un poco mal el baile. Pero luego en fiestas de tecno y eso me hago unos bailes que flipas, ¿eh? Tengo que pasar algún vídeo que hay por ahí oculto, en la deep web. También lo que me di cuenta ayer, que tu persona es exactamente igual con todas las situaciones. Me refiero, no te he visto actuar como falsamente o haciendo un papel. Sé que también tienes la faceta de actor, pero me refiero como que eres demasiado transparente, muy puro, y cuesta de verlo en la escena musical, tanta pureza, ¿sabes? Al menos lo que... La verdad es que en mi clase, que voy a clases de interpretación, sigo entrenando como actor, me lo dijeron el primer día los profesores y los alumnos de eso, que les sorprendió lo puro que soy y lo noble que soy. La verdad es que es como me han educado a mis padres y como soy yo en realidad. Yo soy, con todas las personas, soy igual. Y la verdad es que, pues no sé. Sí, la educación que te ha dado en casa. Sí, y... sí. Hay que ser así, hay que ser puro, igual con todo el mundo, y no cambiar las caras a unas personas y luego a otras personas pues eres distinto. Yo creo que hay que ser así, real con todo el mundo y puro con todo el mundo. Y habrá gente que es muy falso con unas personas, falsa con otras, pero eso ya es el mundo de cada uno, ¿entiendes? No te he preguntado la edad ni el nombre real. ¿Cuál es tu edad y cuál es tu nombre real? Pues mira, el 23 de enero, hace una semana, hice 31 años. ¿Cómo te ves tú con 31 años, Juanico? Guay, yo. Sí. Yo espero tener un programa de televisión como el de Los Ratones Colorados. Sí, desde hace años. Qué guapo ese programa, tío. Sería impresionante qué guapo, que me tío. Dejaran a...
no sé, como la película del Joker, que el Joker va a la televisión y le mete el tiro a, ¿sabes? Rollo liarla en la tele, ¿sabes? Que salgan bizarradas. Sí, sí. Y me llamo Álvaro Aparicio Agudín. Apellido de mi padre, que en paz descanse, y Agudín es asturiano, de mi abuelo. Que era también un cabra loca por ahí por Asturias, un beso a mi abuelo también, que me ha enseñado muchas cosas. Y gracias a él soy como soy, también. Y gracias a mi padre, a mi madre y a mis amigos. ¿En qué colegios estudiaste en la etapa de infancia y luego adolescencia? Pues estuve en el Real Colegio Alfonso XII, que es ahí en el Monasterio del Escorial. Estuve ahí, o sea, me crié en Carabanchel hasta los 7 años, que hice ahí el preescolar. Y luego de los 7 hasta primer bachillerato en el Real Colegio Alfonso XII, ahí con los curas. Y luego bachiller, hice primero bachiller en el Jaime Ferrán, aquí en Collado Villalba, y segundo de bachiller lo hice en Madrid, en el Cumbre. O sea, has ido cambiando mucho de colegio, ¿no?, por lo que veo. Bueno, estuve mucho en donde estudié primaria y secundaria, casi todo ahí en el Real Colegio Alfonso XII, ahí en el Escorial, en el monasterio, que luego vamos a ir y lo vas a ver. Te voy a llevar para allá y ya verás cómo te gusta un montón. Es impresionante, dices que es la octava maravilla del mundo. Yo, el hecho de tanto de mencionar a la iglesia, bueno, mencionas un montón de películas, jugadores, actores, es impresionante y me gustaría saber el proceso musical, pero el hecho de mencionar a la iglesia supongo que también viene de la infancia, ¿no? De estudiar en colegios de curas, o, claro. ¿O por qué te viene ese...? Porque no, porque la iglesia siempre ha tenido un papel muy importante en todos los siglos del mundo, de cómo se creó al principio y cómo ha ido... masas han ido hacia la iglesia y cómo ha movido la iglesia pensamientos, la importancia que le han dado a la iglesia. Y luego yo, además, que estudié ahí, que te daba religión, todos los años de religión, por las mañanas había que hacer una oración y todo eso, la religión... Yo qué sé, ¿tú qué piensas de la iglesia? Yo estoy bautizado por mis padres. Sí. Estudié en un colegio de... Uno dice que es la mayor mafia del mundo, la iglesia. Hombre, para mí sí. Sí, desde los tiempos de los castillos, de la Edad Media... ¿Tú sabes que todo el mundo que se confiesa va a contárselo al cura? Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces hay secretos ocultos, el Vaticano... Me flipa mucho de los secretismos de la iglesia, tío. María Magdalena, de dónde viene, le dicen que Jesús tuvo descendientes y todo eso, los templarios y todo, sí. Eso, temas de misterio, tío, y eso me flipan, y por eso, y más temas que mencionaré en mis temas, de ese rollo, ¿sabes? Porque es que me flipa ese rollo, contraespionaje de ya dentro de la iglesia, propias sociedades secretas y todo eso... conspiraciones, sí, que hay, sí, sí. Sobre todo también con extraterrestres, sí, sí. Que dicen que ellos han tenido avistamientos y no lo pueden contar, sí, porque... Sí. Y Biblias secretas, sí. Luego los sacrilegios, que son como los evangelios estos de... Bueno, me flipa. Cuando le enseñé tu música a mi madre, ella lo escuchó y se sorprendió un montón por las barras, ¿no? La palabra ahora que llamamos barras. Pero se sorprendió un montón porque me dijo, hostia, tienes que tener cultura musical, o sea, cultura general para escuchar su música. Una persona que no tenga tanta cultura de cosas, como que le cuesta escuchar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Que hay que ser inteligente o tener cultura general? A ver, tampoco es eso. No me meto en un tema así a profundo, pero sé de muchos temas porque me han contado, porque tú puedes hablar con cualquier persona y te puede contar una cosa y te puedes quedar con ella, ¿me entiendes? No tienes que ser tampoco que hayas estudiado para saber diferentes temas. Puedes mirarlo en internet, temas que te van saliendo en películas y luego ya a lo mejor tú indagas un poco. Pero yo eso, lo que te he dicho antes, yo sé mucho de muchas cosas, pero... O sea, no, poco de muchas cosas. No, y de algunas sabré más que otras, ¿me entiendes? Sí, pero... Por ejemplo, baloncesto sí que sé más, fútbol sé más... Y otras cosas pues sabré menos, pero las puedo mencionar en mis temas. Esas cosas que tampoco sé mucho, pero algo sé, ¿me entiendes? Sí, pero me refiero, el hecho de tantos nombres de actores, tantos, sí, nombres de futbolistas y tal, si tú no tienes una cultura general en sí de la vida, de todo, sí. Cuando, por ejemplo, yo Sturridge no sabía quién era. Ya, me refiero... Ni mucha gente, pero yo he escuchado artistas que no hablan de cosas de esas, a lo mejor cuentan solo cosas sobre su vida, que es la música que más me ha llegado, sin... A lo mejor, antiguamente, Nacho Scratch, que era como muy metódico, hablaba de cosas
ese rap, la verdad que también me gustaba, pero luego ya cuando caté lo que es el verdadero underground aquí de Madrid y de España, tío, me enganché de esa música a tope. Y dejé de escuchar a los grandes, por así decirlo, a los que sonaban más. A mí me gustaría saber el hecho, o sea, el principal motivo de empezar a ser músico, porque sé que tienes la faceta de actor, pero ¿cuándo fue el primer contacto que tienes con la música, sabes? ¿Con el rap o sí, con la música? Con la música, ¿a qué edad te empiezas? Con la música, en el coche que me ponía mi padre, los Beatles, Rafael, Mecano, y esa fue la primera, y me sabía las canciones, macho, porque siempre mi padre cuando íbamos de viaje las ponía. Y luego ya más adelante sí que un colega mío me enseñó W, Vicios y Virtudes, que fue el primer disco que, y me enganché a W, que flipas. Y luego eso, pues SFDK, Muchos Muchachos, los que sonaban en esa época, así que eran fuertes. Y luego ya cuando Catelander, Hijos Bastardos, Che Rubén y todo eso, me flipó, ¿sabes? Me flipó. Y pues ya solo escuchaba a Ander y a esos porque ya que les escuchaba menos. Pero bueno, de vez en cuando me pongo Dónde Está Wifi de SFDK. Para recordar que esa canción, el tronco, pegó durísimo, tío. Pegó durísimo, el niño Wifi por ahí todo loco. Tengo que decir que en tu etapa como freestyler, gallo, ganaste a varios freestylers de ahora de la Red Bull pegados. Creo que uno fue Chuti, ¿no? Sí. Chuti, hubo una batalla de gallos en Villalba que ya ahí le vi afuera echándose un freestyle y luego nosotros organizábamos batallas aquí en mi pueblo que venía peña importante, el Guaur, venía Natos en su época, que éramos unos chavales, Doser venía, pero no cantaba Doser, pero le conocí también. Denom yo creo que también ha venido alguna, el Ira, que estaba en la Red Bull, y pues el Chuti estaba empezando justo y una era por pareja la batalla de gallos. Yo creo que esa batalla iba yo con mi colega el Mosin, un colega mío de toda la vida, y le ganamos a Chuti, yo creo que se llamaba Barrett, su colega, su pareja. Y luego también con Mister Ego participé, él y yo, Mister Ego, íbamos de pareja contra Guaur y Ego con H. ¡Joder! Nos ganaron en la final los cabrones, nos ganaron. Y luego a Mister Ego en otra de Villalba le gané en la final. Es bonito el proceso musical que has tenido, sí, al menos sí. Yo lo veo desde fuera y creo que has tocado un montón de facetas que... Es una buena trayectoria, exacto, por así decirlo, una muy buena trayectoria, estoy muy orgulloso, la verdad, de mí mismo y mis colegas, tío, se lo gozan, ¿sabes? Y eso para mí es lo que más me llena, y mi madre, ¿sabes? Porque actualmente, ¿cómo te sientes al ver que el tema...? Porque tengo que decir que te escuchas hasta en seguidores de Ibai, que para mí, o sea, cuando dicen, sí, yo escucho rap, es que ya el nicho se ha comercializado tanto que es mainstream. Sí, pero es que... pero luego también esa gente como que son chavalines, es como me pasaba a mí. Yo escuchaba canciones de duros y no entendía ni la mitad. Y luego ya, con el paso del tiempo, vas entendiendo las letras y dices, hostia puta. Yo creo que muchos de esos chavales que me están empezando a escuchar entenderán pocas cosas. Claro. ¿Sabes? Y luego ya, más adelante, pues me irán entendiendo más y se darán cuenta de lo que hablo, de las cosas de las que hablo. Claro, pero la meta como rapero, ¿no? Es el hecho de llegar a ser mainstream, ¿no? Sí. Que tu movida sea mainstream, sí. ¿O tú cómo lo sientes? Sí, a mí cuanto más gente me escuche y se identifique con mi música y yo le enseñe a ellos o les ayude en movidas, tío, yo súper contento de ayudar a la gente y de llegar a la gente. O sea, yo cuando escuché por primera vez a lo mejor algún artista de Lander y tal, pues supongo que me ha ayudado un montón, tío. Me sentía identificado con el que flipas y me hubiera gustado mucho conocerle y que siguiera sacando música, tío. Y que no pare la cosa. Y que no cambie mucho su música, porque lo que muchos artistas que cambian su música. Y también les entiendo porque se hacen más comerciales y ganan más dinero y les entiendo también. Si es que hay que entender todo lo que hace la gente también. Bueno, pero ¿tú crees que te puedes hacer un tema de reggaetón o de, yo qué sé? Creo que es... Bueno, no sé, lo veo bastante difícil, ¿no? Yo me canto buen reggaetón, ¿eh? Solo que no he sacado nada. ¿Qué es lo que con el Juanito, manín? No, hombre, yo qué sé, todo esto viéndolo y cómo va surgiendo las movidas. Ahora mismo no me veo haciendo un tema con el Justin Quiles o con el Bad Bunny. Bueno, déjate. Pero bueno, con el Bad Bunny a lo mejor sacamos un buen temón, ¿eh? ¿O no? Déjate, ¿eh? Déjate. Bebecita, ¿eh? El hecho de procesar tan temprano tanta fama, ¿cómo lo llevas? Porque de golpe entiendo que no es lo mismo con el transcurso de los años, ¿no? Sí. Yo diría que yo ya era famoso antes de Bristol, yo en la sierra ya me conoce todo el mundo. O sea, antes de hacer música ya soy famoso por,
porque me conoce todo el mundo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Peña, es que conozco a toda la sierra. Si tú preguntas en cualquier pueblo de la sierra por mí, todo el mundo me conoce. Y eso me flipa, ¿sabes? Eso me flipa, porque me he hecho famoso por cómo soy y por otras ciertas cosas, pero no por la música. Y luego ya por la música, pues sí que ha pegado un petardazo que te cagas. ¿Y cómo he asimilado eso? Pues con los pies en la tierra siempre, sí, gestionándolo todo poco a poco, y eso, y que no se me vaya la cabeza, porque yo soy un cabeza loca, muy seriamente, hablando, y eso, gestionándolo todo tranquilamente y tal, y sin que se me vaya mucho la cabeza ahora que como tú has dicho, llega la fama. Y encima ahora se me van a abrir puertas en el mundo del cine, que también eso es otro sueño que tengo, que quiero ganar un puto Goya, así como te lo digo, Juanico. Lo conseguirás. Y voy a luchar por ello. Lo conseguirás. Voy a luchar por ello, bro, voy a luchar por ello muy fuertemente. Lo conseguirás. A ver, el tema del cine en España, te quería hacer otra pregunta, pero ahora sí, que la has sacado. El tema del cine en España siempre está subvencionado por el gobierno, ¿no? En plan, es bastante complicado. Luego hay también otras empresas, exacto, y productoras que le meten dinero porque creen que van a generar dinero en taquilla. Exacto. Y hay muchos tipos de inversores. Y luego hay otro tipo de cine que sí que colabora Televisión Española o el gobierno y sí que les financia nada. Por ejemplo, un profesor que tuve yo le dio 1 millón de euros en el País Vasco, creo, para hacer una película. Claro, porque tú ahora mismo estás en la universidad, o estudiando. Yo estudié, acabé de... Exacto. Eso que te he dicho antes es unas clases que voy yo aparte, pero sí, yo estudié la carrera de interpretación, acabé de estudiar como hace 2 años y medio, así, que estuve estudiando 4 años, en el Instituto de Cine de Madrid. Ayer estábamos ahí tomando algo y se te acerca un padre con su hijo, te pide la foto el hijo y luego te pide la foto el padre. Yo me fijé que tu movida... O sea, como, no sé cómo explicarlo, es para padres, es para todos los públicos, te escucha gente mayor y ahora mismo por el tema de Ibai y bueno, en general de... Sí, la verdad es que eso te llena, ¿o no? Cuando me pidió la foto el padre y el hijo, eso me llenó que te cagas. De que llega a todos los públicos, claro, porque los chavalines pillarán las barras de fútbol y tal. Exacto. Y los padres pues ya otras cosas y llegar a todos los públicos, tío, pues es la hostia. Llegues a tanto a un chaval de 15 años como a un chaval de 35 como a un hombre de 50 palos. Llegas al padre, llegas al hijo y al primo, ¿sabes? Así que nada, muy bien, muy contento, tío, Juanico, muy contento con todo, está cómo está rulando todo y la verdad es que un sueño, ¿no? Hecho realidad, las cosas como son. Tengo que decir que has despertado el rap antiguo. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Que tienes una responsabilidad ahora como de llevar ese mensaje en esa época? ¿Cómo lo notas? Sí, la verdad es que me ha escrito un montón de gente y justo diciendo eso, que he revivido el rap de antes, que gracias a mí han vuelto a escuchar rap y pues la responsabilidad cae sobre mis hombros y la verdad es que muy orgulloso y voy a llevar el rap, como dices tú, antiguo. Voy a seguir haciendo rap antiguo, rap crudo, duro. Siempre, desde mis canciones que tenía 19 años, rimaba, lo hacía así y no creo que cambie mi estilo. Así que eso, con la mochila del rap antiguo y a reventarlo. No más que puedo. ¿Cuándo tienes contacto con el cine y tu faceta de actor? Sé que has estado en una serie de Antena 3. Aparte, has salido en anuncios del Ministerio de la Igualdad, que se te ha visto en varios fragmentos. ¿Cuándo dices, hostia, me gustaría ser actor? ¿A qué edad? ¿Y cuándo han sido tus primeros rodajes? Era una vez que estaba viendo la tele y vi una película que era de ladrones contra policías. O sea, había un maletín en el medio y me flipó. La verdad es que quería ser actor desde antes, solo que por unas cosas o por otras no me metí a la escuela de cine. Y cuando tenía creo que 24 o 25 años, dije quiero ser actor. Y me apunté a una escuela de cine y me encanta el mundo del cine. Es que... Es impresionante. Meterte en la piel de un personaje, de otro, y que te pueda ver un montón de gente y eso. ¿Te gustaría dedicarte profesionalmente al cine o a las dos cosas, a la música y al cine? A las dos cosas. Yo creo que se pueden compaginar perfectamente. A las dos cosas. Vale. Vale.
el proceso musical que tienes para hacer una canción, ¿cuál es? Porque cuando sacas muchas referencias de muchas cosas, de actores, de un montón de cosas, ¿cómo haces un proceso musical de una canción? ¿Te pones a escribir? ¿Cómo es? Pues me llega la inspiración por la noche, cuando hay luna llena. No, hombre, por la noche me llega la inspiración a mí siempre. Y me pongo una base y me pongo a escribir. Y luego, a lo mejor, pues estás en el autobús y te ocurre una frase y la apuntas y a lo mejor la metes en el tema. Antes, la verdad es que escribía del tirón y lo grababa del tirón, pero ahora como que me curro más las letras. Me las escribo y luego las repaso al día siguiente y digo, pues aquí le puedo meter esto, que queda que flipas. Voy a querer a mi colega Delson, que es mi productor, hacemos una base, me llevo la base a mi casa, me la escribo en dos días, tres, y voy para el estudio y me lo grabo. Ese es mi proceso musical. ¿Te salen solo los nombres de los actores? Yo como he sido freestyler, tú si ves una batalla de gallos, que les van poniendo palabras y todo, es como... Yo me pongo a escribir y pues siempre empiezo como por vivencias y tal, y luego ya solo enlazo con otra cosa que rima con lo otro, y me gusta mucho meter nombres de cosas porque... Nombres de marcas de coches, yo qué sé, cosas peculiares, palabras así que no escucha mucho la gente. Los nombres de actores también son la hostia. Angelina Jolie, no sé, los Kevin Costner, Calvin Klein, las marcas también molan un montón. ¿Cómo es la marca esta de chicas? Stradivarius, sí. ¿No? Ahí se te podrías hacer una barra tú, ¿no? Con Stradivarius. Porque la métrica, supongo que al cabo de los años se ha ido como mejorando. Sí, como puliendo. Yo... Me hice mi primer tema en el instituto, en primero de la ESO, así, y me lo grabé con un micrófono en el Carrefour, y empezaba estoy con estrés en mi cuarto, me da igual si escuchéis esto, en un MP3 o en un MP4. Ya intentaba hacer estructuras y tal, y la métrica pues ha ido mejorando, con el paso del tiempo van mejorando la métrica, van mejorando todo, yo creo. Constancia y entrenamiento, si no, está jodida la cosa, o sea, una persona no es buena en un campo porque sí, de la noche para la mañana. Eso es entrenamiento. Si yo, anda que no me tira horas y horas improvisando por ahí todo borracho a gente que ni me conoce, les digo, tú, venga, una base tal, y les cuento toda la chapa. Así, yo anda que no le echa horas al mundo del rap, madre mía. Pero bueno, mira, da sus frutos, bonito, da sus frutos. Hay una pregunta sobre el clip, varias que te quiero hacer. ¿Te pusiste muy borracho en el clip? ¿O ya estás acostumbrado? Eso es para pa los haters, ¿eh? Muchos haters me han dicho, seguro que están como atínico después de Bristol. Después de ese videoclip, me fui a una batalla de gallos a Alcalá de Henares, que hay un montón de testigos, y me vi una botella entera de Jagger. Entera. Yo es que como soy muy grande, necesito para cocerme bien de bien un montón de alcohol. Yo me llega a pimplar a lo mejor en tres días de fiesta, dos botellas y media de Jäger y una botella y media de ginebra y media de whisky, pero sin despeinarme. Sí, me lo creo. Siempre mantengo la compostura, ¿eh? No me ves por ahí por las esquinas. Bueno, alguna vez sí, pero muy, muy, muy pocas contadas, ¿eh? Que no hayan visto eso son unos privilegiados. Claro, pero no bebo, a diario no bebo, ¿me entiendes? Solo cuando salgo de fiesta. Yo a diario me tomo mi Aquarius, mi Coca-Cola, no tomo cerveza a diario ni nada, pero cuando salgo se va a cagar la perra. O sea, vamos, ya puede el alcohol esconderse porque me lo voy a pinchar todo. ¿Cuántas tomas tiene el tema de Brixton? Porque es una sola toma. Son dos tomas, o sea, son dos tomas. Una sola toma hasta que entro al kebab, sí. Y cuando salgo del kebab con el kebab, otra toma. Y está grabada la primera todo. No lo tuve que repetir, porque si lo repito sería más dinero de inversión en alcohol y que iría más cocido. Y no me quería cocer mucho porque es que yo en cuanto me tomo dos birras me quiero ir de fiesta. Así pasó, que después del videoclip me vine por ahí a liar la parda. Vale, vamos con esta pregunta. ¿Peri o M? ¿Peri o M? Aquí somos de alta montaña, ¿sabes? En plan, mis colegas... Son más de una cosa que de otra. No te voy a decir cuál, pero sabes por dónde van los tiros, ¿o no? No digo nada. ¿Cuál es la apuesta más grande, deportiva, o la que hayas invertido más pasta y la que hayas sacado más pasta? ¿Y cuál es la apuesta más grande que hayas invertido pasta y hayas perdido pasta? Es que he apostado mucho, tío. No sé decirte la verdad, pero a lo mejor de perder así de golpe sobre los 1.000 euros. Bueno. Y de ganar,
2000 o así, la más grande. Y luego tengo un colega de aquí de mi pueblo que es una máquina apostando, que sí que se llevó 7 talegos y medio, se llevó. Pero es que también los que apuestan también pierden mucho, tienes que ser muy máquina para sacar dinero con las apuestas. Yo solo apuesto en partidos clave, en playoffs de NBA o en un partido de NBA que es como un Real Madrid-Barça, en un Real Madrid-Barça, en el tenis, en los grandes, en los Grand Slams, en algún combate de UFC también así que lo veo claro, algún combate de boxeo, pero ya intento apostar menos, antes sí que apostaba más, pero ahora es solo como si echan la quiniela, ¿me entiendes? Digo con mis colegas, venga, 50 papitos a que van a Real Madrid al Barcelona, o 50 pavos a que le mete un tibiazo al Conor McGregor en el primer asalto, ahí ya va subiendo la cuota y sigue ganando más. Pero ya no apuesto tanto, porque ese mundo acaba mal al final, acaba mal. Sí. Es un círculo todo que acaba mal. Porque me gustaría saber de qué equipo eres, ¿no? Porque apuestas y hablas de muchos equipos, pero no sé si eres fanático de alguno en concreto. El Real Madrid soy... Mi equipo, yo soy el Real Madrid, pero luego también me gustan mucho otros equipos. Que juegan en Europa, voy con ellos, como en Sevilla, si juega el Betis, voy con el Betis. Villarreal me encanta. Sporting de Gijón, luego de la Premier me flipa el City, el Chelsea, el United, el Tottenham. De Italia, la Juve, el Milan, el Ajax, el PSV. El fútbol, tío, es un mundo que me encanta porque de pequeño mi abuelo se ponía ahí a ver partidos de ligas, no sé qué, y yo me los tragaba con él. Y me ha venido de ahí, la verdad, es mi pasión por el fútbol. De pequeño jugué un año al fútbol, que era portero, solo que luego tuve una enfermedad al talón y me pasé al tenis. Y también estuve jugando ahí alto nivel en tenis, ahí en una escuela de Alpedrete. Me federé, estuve federado y todo en tenis, tenía una tarjetita así azul. Ahora te quiero hacer preguntas enfocadas a la parte de tu adolescencia, porque he contactado con ciertos amigos tuyos que me han chivoteado cosas, ya sabéis que... Ahí estás pillando, ¿no? Claro. Juanico, cabrón. Sí, sí, sí. Eres un poco cabroncete, ¿eh, Juanico, tío? Así no van las cositas por aquí, ¿eh, Juanico? No, no es nada de malo, ¿eh? No pasa nada, hombre. No pasa nada, manín. Hombre, ayer me dejaste así un poco a mi rienda suelta con tus amigos y pude sacar un par de preguntas interesantes. Sí, sí. Vale. Aurora, tu profesora de lengua, de bachillerato. Cuéntame un poco, bueno, anécdotas de esa época. Pues era una profesora que tuvimos ahí en el Jaime Ferrán, que cuando daba las clases, no sé si tenía un trauma a la mujer o algo, un beso para Aurora, ¿eh? Y daba las clases mirando al techo siempre, ¿sabes? Y yo, empezábamos mis colegas ahí atrás, ¡Aurora! Empezamos a gritar, ¡Aurora, Aurora! Y nos poníamos el cuaderno así, de lo que nos despojábamos en clase, nos lo poníamos en la cara, porque es que nos echábamos unas risas que flipas, pero con esa profesora y con todos. En plan, yo la liaba que flipas. Luego ya le metía yo en el rollo, yo era el que incitaba ahí a liarla a tope, ¿sabes? Eras el liante. Sí, una vez tuvimos ahí unos petardos en el baño y en el tubo, lo reventamos y se llenó todo de agua, se encharcó todo. Buenas liadas hemos hecho ahí en el instituto, sí, sí. Lo que me gusta es como que la etapa de adolescencia y todo lo bueno, has mencionado a tu abuelo, a tu madre, todo lo bueno lo transmites en letras, ¿sabes? Es como muy bonito lo que haces, hay un trasfondo increíble. Muchas gracias. Sí, la verdad es que me gusta... transmitir en mis letras, que se transmita bien todo, bien contado. Yo de pequeño escribía muy bien. Luego dejé de escribir en plan relatos y cuentos y cosas de esas. Yo escribía, hacía algo de poesía también cuando era chaval. Las redacciones se me daban muy bien. La verdad es que siempre me ha gustado el mundo de lo que es el escribir, tío, ese arte. Me flipa, me flipa. Vi un vídeo de un youtuber que menciona cómo te conoció y tal. Fuiste pívot de básquet, también has jugado a básquet profesional, cuéntame. Sí, básquet sí que he jugado, a lo que más alto nivel he jugado ha sido baloncesto. Desde el colegio ahí en Alfonso XII, primero y segundo de la ESO, ya quedamos campeones de la Sierra 2 años seguidos y luego fuimos al Campeonato de Madrid, a Navacerrada 5 días. y me flipó el baloncesto, luego ya me fichó el Villalba, y quedamos campeones de Madrid de cadetes del primer año, campeones de Madrid
Y ese año ganamos a los mayores de Villalba, que quedaron campeones de otra categoría, les ganamos también a los mayores. Y en cuarto de la ESO quedamos campeones de Madrid otra vez. Y luego ya fuimos al campeonato de Madrid contra los mejores, Estudiantes, Real Madrid, Majadahonda. Joder. Y ahí ya no pudimos aguantar, pero quedamos los séptimos de Madrid, ¿eh? Que para lo que es Villalba, o sea, nuestro equipo era el mejor. Y luego ya gracias a nosotros, pues las nuevas generaciones son unos máquinas ahora, también están entre los mejores de Madrid. Muy buena época. Luego es que me lesioné en primero bachillerato y ya empecé con las lesiones y luego estuve en jugando en el Torrelodones, también ahí en una categoría, creo que era autonómica, y me volví a lesionar otra vez, macho. Y nada, ya lo dejé y me pasé al boxeo, que a ver si lo retomo, que es menos lesivo. Porque siempre los tobillos, tío, los tengo como un poco finos y todo el peso sobre mi tobillo, me hago unos esguinces que luego son jodidos de curar. Y en la rodilla supongo que también, ¿no? Las rodillas siempre las he tenido bien. Los tobillos es lo que a mí me ha fallado, macho. Pero bueno, de vez en cuando me he hecho alguna pachanguita. Y el miso este, que es el que lo dice, mi coleguita es mi hija, que es de aquí de Villalba, también se le da muy bien el baloncesto. Pero que te cuente luego un 3x3 que hubo en Villalba, que yo ya estaba retirado y quedamos segundos y le metimos a estos, les eliminamos en cuartos. Y si no le metí 5 triples en la cara, al Mija no le metí ninguno. Pero sí, muy bueno, hombre, muy bueno el Mija, colegón máximo. Hay dos preguntas que me gustaría hacerte. El tema de la felicidad, ¿no? Siempre se dice, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la felicidad? Para ti, el significado de ser feliz, o para ti, ¿cuál sería la felicidad de la vida, sabes? Estar bien contigo mismo. Que den por culo al mundo y que tú eres el primero y céntrate en ti primero antes de hacer feliz a los demás. Y cuando tú ya seas feliz, que es difícil llegar a ser feliz de verdad, pero luego ya cuando te propones metas y todo, si las vas consiguiendo y ves que gracias a ti haces felices a otras personas, ¿no? En plan, ver la felicidad también de otras personas gracias a ti, para mí eso es la felicidad. La familia, y también yo la felicidad la tengo siempre que ayudo a alguien, como que estoy muy feliz de ayudar a una persona. ¿Has visto antes que estamos ahí o no? Sí, que ha venido, bueno, un señor del pueblo, ¿no? Un en la calle, un chaval del pueblo. Y le he dado 5 pavos, y le he dado tabaco. Yo también quiero donar un poco de mi dinero de mi marca de ropa para la gente sin techo, porque eso lo están pasando muy mal, como he dicho antes, no de suicidio y tal, porque muchos que se suicidan son sin techo. Sí. Sí, como... Me siento súper lleno. Cuando, por ejemplo, hay uno pidiendo en el metro y le suelto 10 pavos, se quedan flipando. O 4 pavos y hablas un poco con él y como que le das... Desahogo. Con alguien, claro, pues eso me llena un montón. Eso me llena y soy súper feliz. No, se te ve que tienes buen fondo, la verdad. Vale, vamos con... Ya vamos a terminar la entrevista. Hay varias preguntas que me gustaría hacer, pero que son las clave. Se ha visto que Glossito te ha mencionado en sus redes sociales, te ha enviado algún par de vídeos. Ayer justo estábamos, ¿o no? Sí, estábamos, sí. Estaba contigo y justo me mandó un vídeo, sí. Es colega mío de casi toda la... Bueno, de media vida. Claro, porque él es de aquí. Yo ahí en Villalba, al lado. Sí, sí. Y yo le conozco, pues, porque su hermano mayor iba a mi clase y me lo presentó. Y luego, pues eso, de lo que son las calles de Villalba, pues el pibe también siempre ha andado en las calles y tal, y le conozco de eso. Al Glossito, muy majete, el Edu. Muy majete. Tengo que decir que si se viene colaboración con él, son dos gremios... Dos mundos distintos, sí. Sí. La verdad es que el Edu hacía boom bap antes, ¿eh? Y le daba muy duro. Le daba muy duro. Y no sé, todo se puede hablar. La verdad es que a lo mejor así algún día hemos hablado algo así de risas, pero antiguamente, antes de que se pegara él y yo, pero nunca hemos llegado a grabar nada. Pero yo no estoy cerrado a nada. Yo no estoy cerrado a nada. Es colega mío y eso. Tengo que decir que sería la hostia, ¿eh? La verdad. Sería una colaboración... No sé, muy, muy rara. Tengo una colaboración con el Dano, no la he escuchado, pero tengo curiosidad de ver cómo ha salido eso, macho, ese trabajo. ¿Tú lo has escuchado? No. He escuchado algún temilla del álbum nuevo del Dano. Algún temilla me he escuchado. El Dano es un referente, macho, un referente en el rap. Claro, porque ahora se ha acercado a tu movida un montón de artistas y influencers, ¿no? Sí. En plan, como que a lo mejor se vienen colaboraciones con alguien inesperado o como... Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que se hagan colaboraciones inesperadas. Seguramente, vamos. No puedo ver los nombres, pero hay nombres
nombres importantes de la escena del rap encima de la mesa. Claro, si eres un poco curioso, ves en Instagram la gente que te ha seguido y ya puedes deducir un poco, ¿no? Puede ser, sí. Sí, o quien me haya comentado, sí, sí. La pregunta que no me gusta porque se la ha apropiado la resistencia, pero la voy a hacer. Tú la iniciaste, ¿no? Tú fuiste el pionero. O sea, tu maldita resistencia. ¡Maldita sea la resistencia! No, hombre, yo quiero ir a la resistencia, ¿eh? Es una de las cosas que decía yo hace 2-3 años, yo voy a acabar yendo a la resistencia, tal. Y llegarás. Ahí, para meterle cañita al Broncano y al Grison. Son colegones, ¿o no? Te cambian a ti, y a mí también. El Grison sobre todo, que ese pibe sabe lo que es el ruidito fresco de la fucking zone. No, y que llegar a esos sitios son un escaparate increíble, tío. Justo, justo. Bueno. Justo. Venga, vamos al grano, ¿no? Sí. ¿No te cantó ese Juanico? Hombre, qué broma. ¿Cuánto ha generado el tema Brixton en YouTube y en Spotify? Bueno, y en plataformas de distribución musical. Es que todavía no me han salido las ganancias en Spotify porque va con 2 meses de retraso. Pero con YouTube ponle 1.000 euros y con Spotify a lo mejor 3.000 euros o así. Yo creo que más o menos por ahí van los tiros. Claro, porque en Spotify ¿qué tienes? ¿Tres, cuatro? Es que luego también he hecho como 4 millones de reproducciones en TikTok. ¿Sabes? Me ha dicho mi manager. Así que no sé cuánto va a llegar. A lo mejor llega más, bro. ¿Sabes? Es que no... Como no lo puedes mirar, pero cuando me llegue te lo digo. O sea, yo tengo entendido que empezó todo por reacciones, luego fue la comunidad de fútbol Twitter que... creo que se lleva el premio de la comunidad Twitter de fútbol. Y el Pomes también le empujó. Sí, sí. El Pomes. Saluda a Pomes. Saluda a Pomes. Que voy a ir a reaccionar al Bank Inter en primicia con él allá a Granada, su Kelly, y que me enseñe la noche loca. Uf, Granada, ¿eh? Me enseñe la noche loca granaína ahí, que son preciosas, tío. La Alhambra. De Granada, tío. Sí, la verdad que sí. Me encantan, tío. Pues. Las chicas del sur me encantan. Bueno, las de toda España. Las españolas son guapísimas. Pero las del sur, sobre todo. Y el acento que tienen, a mí me gusta. Sí, te encandilan, ¿no? Sí, tienen carácter. Sí, te encandilan. Para terminar la entrevista, no sé si tienes alguna pregunta que hacerme o lo que tú quieras que te venga por la cabeza, que te lo contesto. Pues... ¿Cuál es la vez que más miedo has pasado? Bueno... Han habido bastantes, pero más que miedo, situaciones rarísimas con... Pero habrá alguna que habrás pasado súper miedo a cholón. La de Miguelet. ¿Qué pasó? Siempre lo menciono y lo mencionaré siempre. A día de hoy me sigue... Filtraron mi número, amenazas... No jodas, sí. Se hacen pasar por mí... No jodas. Amenazas... ¿Quién es Miguelet? Es un... Bueno, un personaje histórico de España que el vídeo pegó muy fuerte. Tuvo 1,5 millones. ¿Pero cuál es? ¿Qué personaje es? Es el de la Ruta del Bacalao. Uno... Ah, ya, que hace Twitch y le mían dinero, ¿no? Para pillar droga. Sí. Pues lo pasé, tuve miedo, no sé. Sí, pero porque te amenazaban y tal, ¿no? Eso fue después. Él es muy inestable, sí. En plan, no sabes por dónde te puede salir. Pero, no sé, hay muchas más. Luego, cuando fui por el Churumbel, con mi madre estaba dando vueltas por su barrio. Sí. Fui al gimnasio, dejé mi número de teléfono para que él me contactara. Y, no sé, los barrios de donde él vive, pues chungo, es chungo. Poco... Imagínate yo con mi madre cogido del brazo dando un paseo por ahí, pues, ¿sabes? La próxima vez, Juanico, te llevo yo ahí por barrios ocultos, como los llamo yo, de Madrid... De Madrid, el Madrid pintoresco. Los easter eggs de Madrid. Porque sientes un poco ahí el temblor. La adrenalina. Midas, me gustaría, si puedes cantar una canción o un fragmento de una canción que no vayas a sacar. Sé que esto se publicará el 12, el domingo 12. Claro que sí, Juanico. Te voy a cantar un adelanto de a capela, ¿vale? Vale. Haciéndome daño, año, año, como los yacas, añorándote, chica,
Acuérdate cuando compartimos el Whopper. Me debes un burger, pero me conformo con unos nuggets del Macas. Aún me acuerdo cuando te prometí que te iba a llevar al Muñecar. Cuando te follaba y te ataba a la muñeca. Muñecar, eres una bellaca, una loca, pareces beata. Pero cómo te fuma la bellota, los Macas de Yenka. Como diría Pablo, eres una berraca. Tus ojos arden como la yesca, Scan. Dinavia en tu mirada, Esca. Timándola y eso que no es poca. En el colegio tacando de un trazo tu nombre con el posca. Da gusto cuando un hermano te vigila la nuca. Cuando te dan la mano, cuando la vaina se tronca, me dijiste que no me la ibas a jugar nunca. Al final lo has hecho prima y encima me has echado las culpas. He pasado, un poco pasado, por la recta y en la cuneta casi atropella el espíritu de Lorca, loca. Deja de trillarme el móvil, ahora voy a ir un rato a tu Kelly, estoy en el lobby, como un enfermo a ver si desbanco a la banca, como los pelayos vaciando sus arcas. ¡Buah! ¿Estás molado o qué, Juanito? Gracias. Luego te la voy a pasar la canción que ya está grabada y prométeme que no se la vas a pasar a nadie. Bueno, la iba a distribuir yo y me iba a quedar yo los royalties. Pues te la pasaré, bro, y ya me dirás qué te parece la canción entera. Para terminar ya, hermano. Sí. ¿Qué opina tu entorno de amistades y sobre todo tu familia, tus sí. padres, de lo que haces? Mi madre al principio... se rayaba un poco, pero ahora ya lo han tenido más. Y mi hijo, pero me apoya a muerte en el mundo del cine también. Y mis colegas, o sea, es un brazo en el que apoyarme y me apoyan un montón. Y son los que más me ayudan en realidad. Lo he visto. Son los que más me ayudan, no me dejan liarla mucho ya, no me dejan salir de fiesta los cabrones. Y para que no haga locuras. Y me apoyan un montón y me meten caña, me dicen todo como tiene que ser y no me mienten, ¿sabes? No me mienten como otros que me dicen, me bailan el agua, por así decirlo. Que te dicen lo malo y lo bueno, claro, y cuando justo, hay que decirlo. Justo. Pues Midas, de verdad que gracias por esto. Te lo juro que muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a tomarnos ahí un... Los piscolabis. Unos piscolabis, tío, unos piscolabis. Pero, bueno, chavales. Un placer, bananeros y bananeras. Juanico, vas a llegar alto, hermanito, tío. Se te ve un pibe también de puta madre. Poco a poco. Venga, vamos que tengo hambre, tronco. Venga, nos vemos. Like y sub. Hasta luego.